¿Será el día? Larga distancia con La Habana. ¿La conferencia de la señorita Grajales? Sí. ¿Señorita Grajales? ¿Está lista su conferencia con el señor Grajales en La Habana? ¿Aló? ¡Padrino! ¡Soy yo, Julieta! Agárrate de algún mueble y no te vayas a caer, porque te voy a dar una gran noticia. ¡Me acabo de casar! Sí, lo leí en los periódicos y estoy furioso. ¿Eso no puede ser? ¿Te has vuelto loca? Oye, ¿ya tienes? Un hombre guapísimo. No te saluda porque no está aquí ahorita. Díselo a Johnny, mi prometido. Yo ya he puesto cabeza a todas mis amigas. ¿Sí? Pues has dado el escándalo del año. ¡Ay, qué bueno! Llegaremos en el avión del lunes. Soy completamente feliz y te mando muchos besos. ¡Adiós, padrino! Escucha, Julieta. Escucha, mujer. Colgó, Johnny. Te ha dejado plantado. Pero, ¿cómo pudo haberme hecho eso? A mí, a Johnny Chávez de la Somera y Espinosa de los Montero, noble por cuatro generaciones y uno de los 300. Lo he hecho por celos. ¿Celos de quién? De mí, naturalmente. No, no lo creas. La culpa la tengo yo por no haber sabido educarla convenientemente. Casarse. Y en Buenos Aires. Solo nos falta que se haya casado con un cantante de tangos. ¡Pase, Enrique! ¡Está abierto! Ay, perdón, creí que era mi esposo. ¿Qué se le ofrece? Esta carta para usted. Gracias. Julieta, lamento causarte este disgusto, pero no quiero llevar las cosas más lejos. Me voy de Buenos Aires a París, donde nací, con los 40,000 pesos que me diste para los primeros gastos. Podía haberte salido más caro, pero ni siquiera te he dado un beso. La ceremonia era falsa y el juez también. Sigue siendo libre. Por lo demás, estoy casado hace 10 años y tengo que ganarme la vida como puedo. Tuyo, Enrique. ¿Y qué hago ahora, Dios mío? ¿Mi padrino? ¿Johnny? ¿Mis amigas? Sobre todo mis amigas. Todos dirán que he hecho el ridículo. ¿Quién es usted? Santa Cruz. ¿Se ha lastimado? Voy a avisar a la gerencia para que le manden un médico. No. Me resbalé en la terraza del piso de arriba, que es a donde da esta chimenea, y me caí. ¿Es usted empleado del hotel? No. Verá usted. Yo soy... No se detenga, siga. Supongo que no tiene usted la costumbre de entrar en las habitaciones de los hoteles por la chimenea. Sí, algunas veces sí. ¿Y es usted un ladrón? Y advierto que no le tengo miedo y que puedo ahora mismo llamar a la policía. No, deje el teléfono. Yo soy un ladrón muy decente. Cuando me descubren, me voy tranquilamente. Con permiso, señorita. Señorita, séquese las lágrimas que se le ha corrido el rímel. ¿Y por qué lloraba usted? No sea usted maleducado y no lee esa carta. Ahora lo comprendo todo. La han dejado a usted chiflando en la lona. Yo no chiflo en ningún sitio. Entre otras cosas, porque no sé chiflar. Lo que pasa es que... Sí. Que la quieren a usted casar con un hombre que a usted no le gusta. Elegido por su papá. Por mi padrino. Peor. Peor porque a un padre puede uno oponerse. Pero a un padrino rico, jamás. Usted que huye, conoce a un aventurero con aire romántico, cree que está enamorada de él y... ¿A qué le llama usted
matrimonio. No a lo que está usted pensando. Yo no tengo malos pensamientos. Entonces, ¿qué es lo que le preocupa ahora? El ridículo, lo que más temo es la vida. He avisado a mi padrino, a mi prometido, bueno, al que era mi prometido, a todas mis amistades, y no puedo presentarme en La Habana sola, sola y abandonada. Cuando se tiene la figura de usted, su cara y su dinero, encontrar un marido es la cosa más fácil del mundo. Puede usted incluso comprarlo. A ver, repita usted eso que acaba de decir. Repítalo. ¿Que puede usted comprar un...? No, no, no. Yo he venido aquí a robar, pero a casarme de ninguna manera. Prefiero la cárcel. ¿Qué cárcel ni qué cárcel? Le doy a usted 20,000 pesos por ser mi marido simbólico durante 2 meses. ¿Marido simbólico? ¿Qué es eso? Lástima. Veo que es usted poco inteligente, pero trataré de explicárselo. Un marido simbólico es como un cazador sin escopeta. ¿Sin escopeta? ¿Un marido sin escopeta? Ay, es como si entrara usted en un baño turco, pagara su boleto, se desnudara, diera propina a todos los empleados y luego saliera sin bañarse. Ya comprendo. Uh-huh. Lo que quiere decir es que entre usted y yo, necuacuan. No sé lo que quiere decir necuacuan, pero eso es. Seremos marido y mujer delante de la gente. Cuando estemos solos, nos hablaremos de usted y me tratará con el respeto que yo merezco. Muy agradecido, pero no cuente usted conmigo para esa farsa. Es que le voy a dar a usted 20,000 pesos por hacerme ese servicio. ¿Pero cuál servicio? Si usted me acaba de decir que yo no le sirvo para nada. No sea usted grosero y acceda. Le doy a usted 30,000 pesos. No. 40,000 pesos. No. 50,000. ¿Y solo voy a ser su marido simbólico 2 meses? Solo 2 meses. Después le daré a usted el divorcio y el dinero. ¿Aló? ¿Eh? ¿Conferencia con La Habana? Es nuestro padrino. ¡Padrino! ¡Mi padrinito chulo! Si vieras qué contenta estoy. Sí, aquí está, junto a mí. Por supuesto, padrino. Sí. Ay, claro. ¿Qué? ¿Cómo se llama? Oiga, ¿cómo se llama usted? Yo, Ernesto. Se llama Ernesto. Ahorita mismo te va a saludar. Querido padrino. Sí, padre. Sí. Ha sido un amor a primera vista. Esto es lo que yo quería. Un hogar así. Hogar, dulce hogar. No te conmueve mucho. Mucho. Estoy a punto de llorar. Pero verdad, ni te deja. Soy el hombre más feliz de la tierra. Tengo todo cuanto puedo desear. Una esposa adorable y adorada. Y un padrino que es como me lo ha descrito mi mujer. Un corazón hecho hombre. Gracias, muchacho. Muchas gracias. Me caes bien. Me pareces muy franco. Eso sí, padrino. Eso sí. Ese es mi lema. Nunca digas una mentira, aunque te cueste la vida. Somos igualitos. ¿Y usted, don Johnny? Diga algo. Pues, que también me siento muy contento al ver la felicidad en el rostro de mi exprometida. Solo le pido que la haga tan feliz como lo hubiera hecho yo. Lo procuraré, don Johnny, lo procuraré. Y gracias por el consejo. ¿Qué les parece si tomamos un refresco, un vermú, un whisky? O mejor descorchamos una botella de champán. Ah, me parece muy bien. Adalberto, champaña para todos. Bien. Bueno, pues, yo los dejo. Como habrás visto, hice cambiar la cama porque la tuya parecía demasiado angosta. Hasta mañana. Adiós, padrino. Que descanses. Hasta mañana, padre.
¿Con permiso? Hasta luego. Adiós. Hasta mañana, padrino. Al fin, sordos. No diga tonterías. Esa puerta da la recámara donde usted va a dormir. ¿Así que no? ¡Cállese! Por la mañana, cuando me haya bañado y vestido, le avisaré a usted para que se arregle en esta habitación. Mientras yo misma tenderé la cama de esta otra recámara y así nadie sospechará nada. Así que nada. Nada. Julieta, es usted la mujer más previsora que he conocido. Cuando tenga que encubrir algún crimen, le avisaré. Ah, pero también cometió ese crimen, ¿eh? Sí, cuando no hay otro remedio. ¡Qué horror! ¡Váyase! ¡Váyase pronto! ¡Ay, sí, claro! ¿Qué pasa ahora? Su padrino estaba ahí. Acaba de salir. No diga tonterías. Vaya a acostar si no busque ningún pretexto para volver aquí. Le juro que estaba ahí. Ni modo que sea un fantasma. No sea usted ridículo. ¿Qué fantasma se va a ver aquí? Yo creí que era usted más valiente. ¡Ándale, vaya a acostarse! ¿Qué te crees? ¿Cómo que no? ¡Acostarse! Usted dirá en qué puedo servirle. No, no, nada, muchas gracias. Creí que no había nadie y pensé, voy a dormirme un ratito aquí. ¿Y por qué no duerme usted con su señora, Pues sí, también es verdad. Tiene usted razón. Pero es que ella... Comprendido. Prefiere dormir sola. Sí, claro. Es muy difícil que una mujer tan exquisita como ella se acostumbre a dormir con un desconocido como usted. ¿Desconocido? Es mi esposa. Y yo sé de muchos matrimonios que se han acostumbrado a dormir juntos desde el primer día. Pero eso era antiguamente. Óigame, don Johnny. ¿Y usted piensa dormir toda la noche aquí? Sí, el padrino me trasladó a esta habitación porque las otras de la parte sur del edificio están haciendo reparaciones. El caso es que yo me estoy muriendo de sueño. Pues si usted quiere, puede acostarse aquí conmigo un ratito en la cama. Es bastante ancha, cabemos los dos, pase. No, no, gracias. De veras, ahorita no puedo. O si quiere, me voy yo a la recámara de usted. No, eso está peor. Porque da la casualidad de que en esa recámara está Julieta, que es mi esposa. Y usted comprenderá que hay cosas por las que un marido, por muy moderno que sea, no puede pasar. De manera que le agradezco sus intenciones y me voy dejándolo a usted solo y tranquilo. Espero que no se le ocurra mirar por la cerradura. Es malo dejar que el cerebro trabaje. Buenas noches, don John. ¿Puedo entrar? ¿Pero otra vez? Es que no me va a dejar dormir tranquila. Eso es lo que yo quiero, dormir. Pero desgraciadamente la recámara de al lado está ocupada por Johnny. Así que no hay más remedio. O duermo aquí o no duermo. Y nuestro contrato no estipula que yo me tenga que pasar las noches en vela. Pues usted se pasa las noches en vela o se las pasa como quiera, pero aquí no, así que a la calle. No creí de tanto que los puedan ver. Johnny está vigilando detrás de aquella pared. No me extrañaría nada que todo fuera una maquinación de su padrino para ver si usted y yo nos queremos. ¿Usted cree? Naturalmente. Por eso hay que disimular. ¿Qué va usted a hacer? ¿Pero qué hace usted? Para que crea que nos estamos besando. Mi amor, mi cielo, mi vida, luz de donde el sol la toma, hermosísima paloma privada de libertad. Don Juan Tenorio, escena del sofá. Te querré hasta la muerte, más allá de la muerte, por encima de la muerte, y aunque la muerte nos separe. ¡Qué curte! Parece usted el anuncio de una agencia fúnebre. No sabe usted ni hacer el amor. Es que así en frío no se me ocurre nada. Me invito una ayudadita. ¿Y usted qué dijo, ya? Pues no. Trato de ayudarla, porque detrás de esa pared y esa puerta hay un espía que nos vigila que se encargará de decirle a todo el mundo que entre usted y yo, necuacuan. ¿Usted cree que el padrino y Johnny sospechen? Si no eres mi primer amor, si eres el más grande y el último, toma el beso más grande que he dado desde que era niña. Ernesto, mi vida.
Mi Julieta, ¿por qué no me llamaré yo Romeo? Porque entonces seríamos Romeo y Julieta. No lo puedo soportar. Me ahoga el dolor. No me abandonarás nunca, ¿verdad, esposo mío? Nunca. Seremos el uno para el otro. Tendremos muchos hijos. ¿Con muchos hijos? Tendremos todos los hijos del mundo. Que no son muchos. Porque no hay nada más sublime que los hijos. Cuando son hijos de un amor como el que yo siento por ti. Ya me veo rodeada de todos mis hijos, de mis nietos, de mis bisnietos. Mientras su padre trabaja como un salvaje para mantenerlos a todos. Pues sí que me espera un porvenir, ¿eh? Julieta, mi vida, ¿no quieres darme otro beso? Sí, mi amor. Voy a ver si ya ronca. No oigo nada. Yo creo que ya se durmió. Y opino que usted y yo debemos hacer lo mismo. Ah, no. Yo no duermo mientras usted esté aquí. No se preocupe que yo sé cuál es mi obligación. ¿Pero qué busca hacer? Dormir en el cuarto de baño. Y no tenga usted miedo que me voy a encerrar con llave por dentro. Qué chistoso. Como se le ocurre entrar aquí cuando yo esté dormida, gritaré con todas mis fuerzas. Y yo ni sería capaz de matarlo. No se preocupe. Si tengo alguna tentación, como estoy en el cuarto de baño, me daré un regaderazo de agua fría. Que usted descanse. Que si Johnny está despierto, creerá que yo... ¿Qué manera de trabajar el cerebro, caballero? Siento mucho, señor Iglesias, pero no puedo rebajarle a usted la tonelada de azúcar ni un solo centavo. Sí, sí, comprendo, pero es que el azúcar que yo tengo es de la mejor calidad. Bien. Si sus socios están de acuerdo con el precio, comuníquese esta tarde a mi oficina. Es cierto, para que demos las órdenes de embarque. Perfectamente. Un abrazo y hasta luego, querido amigo. Gracias, es usted muy amable. Adiós. ¿Cómo está, padrinito? ¿Qué tal, Alcalita? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Y tu marido? Supongo que estará en la recámara dándose un regaderazo. Es muy limpio, ¿sabes? Se pasa el día y la noche debajo de la regadera. Sobre todo en la noche. Vaya, 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 ¿con qué? ¿Debajo de la regadera? ¿Mm-hmm? Bueno, pues, qué bueno. Porque así mientras él se baña, podemos hablar tú y yo un poco. En los días que llevas aquí, es decir, que llevan aquí, esta es la primera ocasión que tengo de hablarte a solas. Es que me vas a regañar. No puedo ocultarte que estoy algo enojado contigo. Es decir, muy enojado. ¿Qué necesidad tenías de haberte casado en secreto? Lo hice porque así era más emocionante. Además, con eso demostré a Johnny y a todas mis amigas que soy una mujer independiente. Eso es lo malo. Que eres demasiado independiente. No pongas esa cara. Lo importante es que me siento feliz porque estoy casada con un caballero. No, eso sí. A la legua se ve que Ernesto es un muchacho de muy buena familia. Oh. Óyeme, ¿qué profesión tiene?
Pues consorte. Como el esposo de la reina de Inglaterra. Rey consorte. Hombre, qué bien. Qué bueno que sea rey, porque así esta noche lo coronaremos en la fiesta de la embajada. ¿En la fiesta de la embajada? Sí, la fiesta que dan todos los años. Estamos invitados. Va la mejor sociedad y todas tus amigas. ¿Y es necesario que lo llevemos a él? Supongo que no querrás dejarlo debajo de la regadera. Oye, ¿no has visto mi reloj de bolsillo por ahí? ¿El de oro? Exactamente, el que me regalaron los cosecheros. ¿Cuándo has notado su falta? Pues verás, precisamente creo que el día que llegaron ustedes. No, no lo he visto. Voy a ver si lo encuentro. Oye, padrino, ¿la cleptomanía se cura? ¿Qué acaso me robaste tú el reloj? Ay, padrino, por Dios, es que estoy leyendo una novela en que el protagonista es un ladrón y quiero saber cómo va a acabar. Pues los ladrones siempre acaban en la cárcel. ¿En la cárcel? Voy a avisar a mi marido. Pase, Alberto. Perdóneme, no sabía que era usted. Creí que era el criado. Tápese. Cubra sus desnudeces con cualquier cosa que tenemos que hablar, pero dése prisa. Ahorita mismo, con mucho gusto. ¿Me cubro? Inmediatamente. Ya estoy presente. ¿Ya puede usted mirarme? Devuélvame el reloj de mi padrino. ¿Cuál reloj? Le advierto a usted que no es de oro. Bueno, pero ¿usted quién cree que soy yo? Un vulgar ratero. En nuestro contrato no se estipula que usted tenga derecho a insultarme. No estoy dispuesto a permitirlo. Usted se calla. Este reloj tiene que aparecer esta noche antes de que vayamos a la fiesta. Ah, pero va a haber juerguita, ¿eh? Nada de juerguita. Se trata de una fiesta seria en una embajada. Espero que se porte como un caballero. Esté usted tranquila. Eso sí forma parte de mi contrato. Póngase el smoking que le compré. Corbata negra, naturalmente. ¿Zapatos negros o blancos? ¡Negros! ¿Puedo estrenar los calcetines a cuadros amarillos y rojos que usted me compró? ¡Ay! ¡No sé, estúpido! ¡Calcetines negros también! ¿Calcetines negros, smoking negro y yo negro? ¿Voy a ir de luto? En mi vida he visto a nadie tan torpe. Procure comportarse correctamente en la fiesta, sobre todo en la cena. ¿Quiere que le explique el manejo de los cubiertos? Bueno, si son de plata, no hace falta. Esos los manejo muy bien. Recuerde que pasa por mi marido, aunque no lo sea. Eso no lo olvido ni de noche ni de día. Sobre todo de noche. Bueno, y perdóneme que vaya a sentar, pero tengo miedo de que se me caiga la toalla y que dé un espectáculo poco edificante. Di tornare a 20 anni quando si va luna par sorge di vecchie canzoni fresca di nuove illusioni gira 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 la giostra più m'attira nel folle giro capo giro stordimento sgomento rumor gira, 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 gira il mio cuore, che delira, che più si illude e si schiude come un fior. Quella bruna ragazza d'un giorno lontano è lei, puoi tentar, ma che fai vecchio cuore, o mio figlio per mano non devi sognar. Gira, gira, gira la vita e più m'attira. Nel vortice d'oro ti sciocca illusion, povera vita. Ad un giorno lontano è lei, puoi tentar, ma che fai vecchio cuore,
o mio figlio per mano, non devi sognar. Gira, 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 gira la vita e più m'attira nel vortice d'oro di sua fellosia. Adela, luce usted exactamente las joyas que armonizan con su belleza. Ay, por Dios, es usted muy galante. Nada de eso. Solo hago justicia, Adela. ¿Oíste? Adela. Sí, Adela. Adela. Casi no lo he visto en toda la noche. Johnny, acompaña a Adela. Con permiso. Vamos a la terraza. Le prohíbo a usted que vuelva a bailar con esa señora. ¿Celos? No sea usted ridículo. Oye, son sus brillantes los que me hacen temblar. Veo que tenemos el mismo gusto. Su collar es maravilloso. Y los brazaletes de la mano izquierda valen una fortuna. Pero lo que más me ha llamado la atención son las esmeraldas. ¿No se ha fijado? Nunca en mi vida he visto nada comparable. Por favor, señor Vidal, júreme que no hará ninguna locura. Sería horrible. Qué vergüenza para mi tío y para mí. No se preocupe. Tenga confianza en su... en su marido. Por si acaso, no permitiré que vuelva a acercarse a ella. Ahora bailará conmigo. ¡Ah, encantado! Eso es lo que estoy esperando desde que era niño. Pero no de cachetito como bailaba con la hija del embajador. Bailaremos tan distantes como Moscú y Washington. No, eso tampoco, porque así va a parecer que nos estamos divorciando. Juntos, pero sin maldad. Sí, mi vida. Yo no soy su vida más que delante de la gente. Y ahora estamos solos. Mi vida. Eres mi bien, lo que me extasiado, ¿por qué negar que estoy de ti enamorado?
gloria está en el cielo. Que de los mortales el consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida, no necesito ir al cielo sin tú. Si alma mía, la gloria eres tú. Bárbara, qué milagro. ¿Qué sabe, maestro? ¿Cómo estás por aquí? Ah, secretos de Estado. Y dime, ¿tú estás contratada aquí? Sí, además trabajo en la Tropicana. ¿Cuándo vas a verme? Bueno, si puedo, voy una noche de estas. Si no, te veo en México. Ale, que te vayas bien, adiós. Adiós, mi amor. Tiene usted unas amistades de las que deberá olvidarse mientras dure su contrato. Ah, es una de mis mejores amigas. Bárbara Ross. Es muy linda. Además, canta muy bonito. ¡Qué entusiasmo! ¿Es esa la mujer de quien me dijo que estaba enamorado cuando veníamos en el avión? Tampoco figura en nuestro contrato que tenga yo que contestar a todas las preguntas necias que usted me hace. Es usted un grosero impertinente. Nada, hija Lisa. ¿Cómo lo estás pasando? Estoy encantada, padrino. Mi marido es la sensación de la fiesta. ¿Y dónde está? Me acabo de separar de él. Fue a la terraza a tomar un poco de aire y a contemplar la luna. Es tan romántico. Pues la luna que contempla en estos momentos se llama Adela. Caray, las 3 de la mañana. Pero ¿no es ese reloj que había desaparecido, padrino? Sí, este es efectivamente. Pero ahora que me estaba vistiendo, ¿a qué no sabes dónde apareció? ¿Dónde? En la valenciana de mi pantalón del smoking. Sí, claro, se te había caído. Exactamente. Pero si los pantalones del smoking no tienen valenciana. No, ¿verdad? Pues tu marido fue el que lo encontró. Me lo temía. Audaz robo en el baile de la embajada. La conocida multimillonaria del Altrete fue robada misteriosamente en la fiesta de anoche. El collar está valuado en $25,000. Con respecto a la misteriosa desaparición de la joya, la policía sigue la pista de una pareja de ladrones internacionales, hombre y mujer, cuya presencia en La Habana se sospecha. Pero usted no puede entrar aquí más que cuando yo me termino de bañar. Es usted un canalla. Esto me lo ha dicho tantas veces que ya casi me parece un piropo. ¿De qué se trata ahora? ¿Cómo que de qué se trata? ¡Mire! Audaz robo en el baile de la embajada. Con esa cara de imbécil y devuélvame el collar. Exijo que me lo entregue ahora mismo. ¿Me oye bien? ¡Lo exijo, ratero! ¡Ratero! No le agite tanto que me va a desnudar. ¿Dónde ha escondido usted los brillantes? ¿Cuáles brillantes? No se haga. Si al terminar de contar 3 no me lo entrega, llamo a la policía. Vale. Una. Dos. A soltar la sábana, la mataba en este mismo momento. Ay, Dios mío, qué locura hice yo al casarme con este hombre. ¿Qué casarse ni qué casarse? Buenos días. ¿A dónde va usted? A la calle. A mí no me pega usted más. Estoy harto de sufrir humillaciones. ¿Pero cómo se va a ir a la calle sin sombrero? Ah, pues es verdad. Pero no se da cuenta del peligro que corre. No ha leído bien. Sospechan de una pareja de ladrones internacionales. Ya usted que le siguen de cerca a usted y a su amiga Bárbara. ¿A Bárbara? Pero sí es la muchacha más inocente del mundo. Sí, tan inocente como usted. Me había prometido no volver a robar. ¿Y ha mantenido mi palabra? Si sigue usted leyendo, se enterará de que después de la fiesta,
Esa señora fue con un grupo de amigos a un cabaret. ¿Ignora en qué momento perdió el collar? Esa es su coartada. ¿Cuánto quiere por la alhaja? Se la compro. No puedo dárselo. Les pago el doble de lo que valga el collar. Oferta tentadora. Pero le repito que... Dios mío, la policía. Ni modo. ¡Adelante! Perdonen que les interrumpa el idilio. Están ustedes enojados. ¿Qué? ¿Nosotros? Ay, por Dios, padrino, ¿cómo vamos a estar enojados? Donde hay amor no cabe otro sentimiento. ¿Verdad, Ernestita? Sí, Julietita. Así me gusta. Vengo a hacerle una consulta. Como la boda de ustedes se ha celebrado en secreto, debemos ahora anunciarla a bombo y platillo. Daremos una fiesta espléndida. Quiero que todo el mundo conozca a tu marido, que lo vea bien. ¿Que lo vean ahora? No, no, padrino, imposible. Precisamente te íbamos a decir que nos vamos de La Habana en secreto. ¿Cómo que se van? Sí, nos vamos, tú también y los criados y Johnny. No vamos a dejarlo solo ahora que no tiene novia. Quiero pasar la luna de miel en los flamboyanes. ¿En los flamboyanes? ¿Sí? Puedo preguntar con cierta humildad, ¿qué es eso de los flamboyanes? Es nuestra residencia allá en Acapulco, por el rumbo de Puerto Marqués. Es un lugar casi apartado del mundo, a donde no llega nadie, ni amigos, ni visitas, ni autoridades. Ah, hija, eres un torbellino. Contigo nunca sabe uno a qué atenerse. Y yo que creí que te gustaba tanto La Habana. Me gusta, pero hay que variar. Quiero sol, alegría, mar. Pero si aquí tienes mar, hija. Pero otro mar. Ese es el Atlántico y yo quiero el Pacífico. Eso, pacífico, que viene de paz. ¡Qué barbaridad! ¿Pero qué te ha entrado de pronto, hijita? ¿Ni que huyéramos de la policía? ¡Ay, qué cosas! Dice mi maridito chulo, tan lindo. Él. Y tú tan adorable. No sé qué sería de mí sin tus cuidados. Lo mismo digo. Y no perdamos más tiempo, padrino. Que vayan a comprar los boletos. Tú mandas, tirano. Con permiso, Ernesto. ¿Qué espera? Póngase a arreglar su equipaje. ¿A qué viene esta fuga tan rápida? Usted lo ha dicho. Una fuga. Vergüenza me da ayudarle a escapar de la policía. No puedo correr el riesgo de un escándalo. Pero oiga bien lo que le digo. Jamás le perdonaré lo que ha hecho. Antes me era usted indiferente. Pero ahora le odio y le desprecio. Es usted muy amable. No se haga ilusiones. Si cree que en los flamboyanes le voy a dar una vida cómoda y feliz, le soporto porque no me queda más remedio. Pero de Julieta Grajales no se burla nadie. Usted me las va a pagar. Haga su equipaje. Sí. Tirana. ¡Ratero! ¿Y a la señora no le gusta la pesca? ¿La pesca? Uf, qué deporte tan asqueroso. Regresa uno siempre oliendo guachinango. Pues allí tiene usted al señor y a don Ernesto desde las 6 de la mañana, tan contentos como todos los días. El señor le ha tomado mucho cariño a don Ernesto, como a los dos les gusta la pesca. Sí. Copacabana. Esta noche... sensacional debut de Bárbara Ross. Voy a dar un paseo. Si mi esposo pregunta por mí, dígale que fui a visitar los cabarets. ¿A estas horas? Sí, nunca he visto un cabaret por la mañana.
muchacho le dijo, ¿quieres que te cuente el cuento del perico? Y la muchacha le contestó, ¡ay no! Ese perico es muy verde. Oye, Johnny, he notado de un tiempo a esta parte que te has puesto de un pesado que da coraje. ¿Por qué no te aprendes los chistes de Ernesto? Sabe, unos morrocotudos. Sí, claro. Esta mañana cuando estábamos pescando, me contó uno de Pepito. Fantástico. Sí, claro. Ay, qué simpático muchacho. ¿Dónde está mi marido? Acaba de subir a su cuarto. No pueden vivir el uno sin el otro. Sí, claro. ¿Otra vez? Bueno, usted está empeñada en verme sin traje de baño. ¡Tápese esta bandija asquerosa! ¡Pronto! Ese es un insulto nuevo. Gracias por su originalidad. ¡Tápese! ¿Me tapo? ¿Cómo no? ¿Me tapo? ¿Le gusta este modelo nuevo? Es el que usaba Marco Antonio cuando se traía del rabo a Cleopatra. ¡Silencio, cucaracha! Ya he descubierto su maniobra. ¿Sí? ¡Qué bueno! ¿Cuál maniobra? Ya sé hasta dónde se hospeda. ¿Quién? Bárbara, su cómplice, su amante. Aquí la tiene usted en el periódico. Ah, pues es verdad. Oiga, y qué buena foto, ¿eh? No soy usted majadero. Fui a buscarla, pero no estaba en el hotel. ¿Y para qué la quiere? Qué mal disimula usted. Ahora me explico sus escapatorias nocturnas cuando todo el mundo duerme. Va usted a reunirse con ella. Tiene usted más imaginación que Julio Verne. No, mire. Si salgo por las noches es porque ya estoy cansado de ducharme. Bueno, ahora, por favor, retírese que tengo que vestirme. ¿A dónde va usted? Ah, negocios, negocios. Hoy ni como ni ceno en casa. Me están esperando. ¿Lo ve usted? Le prohíbo que salga. ¿Ah, sí? Pues saldré de todos modos. ¿Qué se cree usted? Me valdré de cualquier medio para que no salga. Ah, las mujeres. Siempre quieren hacer su santa voluntad. Esta escenita me recuerda a las broncas de mis viejos. Mi padre se creía el amo de la casa y le decía a mi vieja, pues esta noche salgo, pues esta noche no sales, pues esta noche sí salgo. Y cuando más enojado lo veía ella, le echaba los brazos al cuello, le daba un beso y mi padre no salía. ¿No quisiera usted darme un besito y me quedo? A mí no me besa ningún cretino, pero no se da cuenta de que todo lo que estoy haciendo es para salvarlo de la policía. Ay, si no me proteja. Yo sé defenderme solo. Bueno, y ahora le doy 3 segundos para que me deje vestir. Váyase. Me iré cuando me dé la gana. Ah, sí. Voy a contar 3, como usted hizo en cierta ocasión. Si al terminar no se ha ido, dejaré caer sencillamente esta humildísima túnica y que los dioses nos protejan. ¿Pero sería usted capaz? 1, 2, 3. Thank you.
Mañana viernes a las 11 de la noche en la finca del general. Te adjunto el plano de la casa B. Brasil moreno, yo no soy brasileño, más tiempo por volver, no sé qué. Oh, meu Brasil moreno, cuánta saudade yo tengo, de você. Tu Copacabana, tu Cristo Redentor, tus morros y tu samba, que amor, meu Dios. Tu bahía das igrejas, tu ritmo, tu cadencia, de una belleza sin fin. Oh, meu Brasil moreno, eu no soy brasileira, mas sento por você un grande amor. Oh, mi Brasil moreno, cuánta nostalgia siento por volver. Con tu Copacabana, tu Cristo Redentor, tus morros y tu samba, qué amor mi Dios. Tu bahía, tus iglesias, tu ritmo, tu cadencia, de una belleza sin fin. Oh, meu Brasil moreno, eu no soy brasileira, mas siento por você un grande amor. Chiquito lindo, ven y bailalo y verás que sabrosito se goza al compás del cha-cha-cha. Si quiere gozar, ven y baila mi cha-cha-cha. Si quiere gozar, ven y baila mi cha-cha-cha. Mira cómo baila Antonia con el viejo Nicolás, y mira cómo la goza al compás del cha-cha-cha. Cha-cha-cha, ¡ay! El nuevo baile del cha-cha-cha. Cha-cha-cha, pero mira cómo baila Antonia. Cha-cha-cha. A-cha-cha, a-cha-cha. Cha-cha-cha. Qué sabroso se goza el cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Qué movimiento tiene esa mujer, caballero. Cha-cha-cha. Oye cómo baila el cha-cha-cha, cha-cha-cha. Pero mira cómo baila Antonia, muchacho, cha-cha-cha. Thank you.
No ha desayunado usted nada, señora. ¿Se siente mal? Es que no he dormido bien. Debe ser el calor. Sí, claro. Adalberto, ¿usted sabe si por aquí vive un general? ¿Un general? Debe referirse la señora al general Fernández. ¿Fernández? Sí, ese... ¡Ay, digo, ese! Es un viejito retirado ya del servicio hace muchos años. Vive en la Quinta Margarita, unos kilómetros de aquí. ¿Y es muy rico ese señor? Mucho. Fue dueño de barcos pesqueros. Y creo que tiene un tesoro escondido en su casa que vale un capital. ¿Sí? Dicen que tiene una diadema que perteneció a la emperatriz Carlota. ¿A la emperatriz Carlota? Está bien, Adalberto. Gracias. Adalberto? Yo mismo, señora. ¿Cómo sabía que estaba aquí? Me lo dijo su esposo, ordenándome que viniera a buscarla aquí a las 12. ¿Mi marido? ¿Mi marido le dijo que viniera a buscarme aquí? Sí, señora. Me dijo, Adalberto, vete hasta la casa del general Fernández y dile a la señora que debe estar debajo de los árboles, muy nerviosa, que se venga para acá, que es hora de dormir. ¿Con qué se lo dijo, no? Vámonos. Presente a mi intrépida mujer. ¿Y usted qué dijo? ¿Ya lo vi en Bataclan? No, como sabía que iba usted a venir, me puse así de elegante para que siquiera una vez me vea usted vestido. ¿Qué tal estoy? Le odio, me da usted asco. Si pudiera matarlo, lo haría sin ningún remordimiento. Sin embargo, usted empieza a caerme bien. Tirana. Mi casa, ay, se quema, ay, mi casa, ay, se quema. Caballeros, los bomberos, a ver quién llega primero. Llamen a los bomberos. Auxilio, socorro, me muero. Llamen a los bomberos. Se quema la casa, el cocinero. Mi casa, ay, se quema, ay, mi casa, ay, se quema. Caballeros, los bomberos, auxilio, socorro, me muero. Llamen a los bomberos, a ver quién llega primero. Lo siento mucho, Ernesto, pero mientras seas tan afortunado en amores, nunca lograrás ganarme. Eso es cierto, padrino. Tienes mucha razón. Vente, vamos a tomar una copa, hijo. No, gracias. Ya he tomado mucho. Bueno, pues con permiso. Supongo que yo también tengo el derecho.
bailar siquiera una pieza con mi mujer. Por favor, Ernesto, no seas inoportuno. Tú sigue jugando a la canasta, que este viejito. Nosotros vamos a hacer una exhibición de mambo. Si quieres exhibirte, lo haces conmigo. Tú solo puedes exhibirte como marido fastidioso. Hay lunas de miel que saben a jocoque, ¿eh? ¿Luna de miel? Ernesto es el hombre que menos idea tiene de lo que debe ser una luna de miel. No puedes figurarte lo aburridísimo marido que es. Ni tanto. ¿Dónde lo encontraste, Julieta? Si te lo dijera, te reiría. Yo puedo contarte. Se levanta el telón en la suite presidencial de un hotel de lujo en Buenos Aires. Una engreída y atolondrada millonaria llora sobre un silloncito abandonado de... Bueno, dejemos esa historia para otro día. Ahora bailaré contigo para darte gusto, maridito mío. ¿Ven cómo Julieta es la mujer más humilde del mundo? Siempre es ella la que cede. Tiene un corazón tan sensible y me quiere tanto. Merece un premio. Puede usted bailar con ella, don Johnny. Yo prefiero fumarme un cigarrillo a solas. ¿Bailamos? Sí. Ah, sí, Johnny. Lo que tú quieras. Llena de gasolina. ¿Y las provisiones? Para 6 meses. ¿Y el agua? Suficiente para llegar a Japón sin pasar sed. Entonces vamos. ¡A casarse, niñas! ¡A casarse todas! Llevaban años de novio y la vieja le decía: yo no quiero matrimonio. A casarse, niña, a casarse toda, a casarse, niña, a casarse toda. El otro día en el cine, una chica con su novio le decía muy bajito: oye, viejo, matrimonio. A casarse, niña, a casarse toda. Vaya a casarse, mami, oye, a casarse toda. A casarse, niña, a casarse toda. Vaya a casarse, niña, a casarse toda. A casarse, niña, a casarse toda. Thank you.
Con permiso. ¿Qué sucede? Señora, algo muy extraño. Perdóneme que me atreva a decírselo, pero acabo de ver a su esposo en la lancha grande, llena de bultos. Es que va de viaje. ¿Llena de bultos? Sí, señor. Hasta hay dos veliches grandes que ha sacado de la casa por la puerta de atrás. Gracias, Adalberto. No se lo digas a nadie. Voy a ver qué pasa. Ahorita vengo. Sí, hija, sí. Señor, don Ernesto me dio esta carta para usted. Para mí. ¿Qué es lo que ha robado usted ahora? Hasta que lo agarré infragante. ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Padrino! ¡Padrino! Hogar, dulce hogar. ¡Ay! ¿Qué significa esta estúpida broma? ¿A dónde me ha traído? Un momentito, ahora vuelvo. Es inútil que intente huir. Estamos en una isla que, como cualquier otra isla, está rodeada de agua por todas partes. De agua y de tiburones. Pues se equivoca si piensa que va a salirse con la suya. Mi padrino vendrá a buscarme. ¿Su padrino? Antes de salir, le dejé una carta que decía poco más o menos. Padrino, me llevo a la fiera. Vamos a pasar la luna de miel solo. ¿Pero entonces esto va en serio? Completamente. La he traído aquí para demostrarle que sí sirvo para una brillante luna de miel. Para que aprenda a ser una mujer. ¡Para educarla! Lo mataré cuando esté usted durmiendo. No. Usted no hará de ahora en adelante más que obedecerme. ¿Lo oye bien? ¡Obedecerme! Cada vez que deje de cumplir una orden mía, la castigaré besándola. ¿Usted besarme a mí? No sea imbécil. Eso de imbécil es la última vez que tú me lo dices a mí. Así, de tú. Te has pasado la vida insultándome y aquí no insulta a nadie más que yo. ¡Imbécil! Sí, señor, como usted diga. Y si no, ya lo sabes. Lo pagarás con besos. Le obedeceré en todo. Así me gusta. Llévate esa maleta. ¡Rápido, esa maleta! Llévatela a ese cuarto y cámbiate de ropa. No, 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 esa no. La grande. Ponte la que encuentres más cómoda para pasar una larga temporada aquí. Y date prisa. Date prisa, que tienes que arreglar toda la casa y preparar la comida. Sí, señor, encantado. Con permiso. Ah, un momento, un momento. Todas las noches al separarnos para ir a dormir, tú en ese cuarto y yo en aquel, me dirás: buenas noches, Ernesto. Esposo adorado. Eres el mejor hombre del mundo y la luna de miel a tu lado es un paraíso. Esta frase exactamente. ¿Y si no lo hago? ¿Lo pagarás con besos? Es usted el bicho que más odio en el mundo. Bicho y odio. Dos besos. No, no me bese usted, por favor. De tú. Pídemelo de tú. Es una orden. De ahora en adelante me hablarás de tú como todas las mujeres del mundo a sus maridos. Sí, señor, como usted mande. ¿Usted? Tres besos. No, no me bese, se lo suplico. De tú. Se lo suplico, Ernesto. Así está mejor. La maleta. A su cuarto. Vamos, a su cuarto. Hogar, dulce hogar.
Más vale cenar tarde que nunca. ¿Cree que íbamos a cenar a la hora del desayuno? Un momento. Antes de sentarte a la mesa, debes decir: la cena está dispuesta, esposo mío. A ver, repítelo. La cena está dispuesta, esposo mío. Gracias, chula. Ya puedes sentarte. Este mole está exquisito. Qué bien guisan en las fábricas de conservas, ¿eh? Tienes una conversación muy agradable, ¿eh? Para que no te canses de hablar tanto, pon un disco. El que quieras. Traje mucho. Mambo, da ganas de bailar. ¿No quieres tú que bailas también? Si el muerto fuera alguien que yo me sé, bailaría con mucho gusto. Charletoncista a todo me cate. Muy ingenioso el chiste. Déjame. Lo que sigue. No hay lo que sigue. Es todo. ¿Pero cómo? ¿No hay frijoles, ni café, ni carne, ni pescado, ni dulce? Pues, ¿qué clase de cocinera eres tú? He racionado los víveres porque este secuestro se prolonga. Buenas noches. Un momento, espera. Antes repite lo que te dije como despedida nocturna. Ya se me olvida. No grabo en mi memoria todas las estupideces. Todas las cosas que me dices. Lo recuerdas perfectamente. Pero tu orgullo te impide decirlo. Repítelo conmigo. Buenas noches, Ernesto. Esposo adorado. Buenas noches, Ernesto. Esposo adorado. Eres el mejor hombre del mundo. Eres el mejor hombre del mundo. La luna de miel a tu lado es un paraíso. La luna de miel a tu lado es un paraíso. Encantado y agradecido. Buenas noches, dulce esposa. Obligaciones ineludibles que tiene Julieta Grajales, la imperfecta casada, para todos los días. 9 de la mañana, regalerazo y anexas. 10 de la mañana, faenas propias de su sexo. Quiere decir barrer, limpiar el polvo, etcétera, etcétera. 11 de la mañana, saludo matinal y jubilosas demostraciones al esposo amado, que se compromete a regresar todos los días con grandes y robustos guachinangos. 12 de la mañana, tostamiento al sol en unión de su marido para mantener sanos el cuerpo y el espíritu. Men sana, incorpore sano. ¿Qué quiere decir? Tuéstate por arriba y tuéstate por abajo. 2 de la tarde, comida informal. No es necesario hablar una palabra. 2:30 de la tarde, fregar. Los trastos, naturalmente. Mientras ella friega, yo dormiré la siesta en brazos de Morfeo, a falta de otros brazos más amorosos. 6 de la tarde, recreo. Puedes aprovecharlo para llorar un ratito.
cena solemne amenizada por la marcha fúnebre. 10 de la noche. Después de fregar otra vez, animada charla en la terraza del hogar. Ruega a cualquier persona que navegue por estos mares que auxilie a una joven raptada por un desconocido en una isla desierta cuyo nombre ignoro. Gratificación, quien me salve. Siga la flecha. Auxilio. Mujer secuestrada por un ladrón. Siga la flecha. ¿Qué tal, mi amor? Perdona que me haya retrasado, pero es que hoy no han querido picar. No traigo ni siquiera un triste camarón. Mira, esto es lo único que he podido pescar. Tenía este papel dentro. Es la llamada de socorro de una pobre muchacha a la que un desconocido tiene secuestrada en una isla desierta. La infeliz pide auxilio. También encontré este papel clavado en un árbol. Debe estar desesperada. Si nosotros pudiéramos hacer algo por ella. Lleve la comida, que tengo un hambre feroz. Ah. Y si por casualidad te encuentras a la víctima de ese monstruo, le dices que auxilio se escribe con X. Es inútil que intentes huir. Estamos en una isla rodeada de agua y de tiburones. Un beso. Dos besos. ¡Besos! Pues me iré.
aunque me cueste la vida. Vuelves al búngalo, espérame y no te muevas. Estoy loco buscándote. ¡Ernesto! ¡Ernesto! ¿Qué tienes, Kendrick? No tienes. Cuidado, no te vayas a manchar de sangre. Ha sido por culpa mía. Yo te curaré. Dame unas. Están ahí. En el cajón de la mesita. Si no hay infección, mañana estaré bien. Si quieres irte, esta es la llave de la lancha. No. Perdón, ¿por qué? Si hubiera sabido que iba a pasar esto, no te hubiera traído aquí. Gracias por todo lo que has hecho por mí. Cállate, que te puedo hacer mal. Quise darte una lección, y la lección me la has dado tú a mí. Cualquier mujer en mi lugar habría hecho lo mismo. No supe conocerte. La muchacha frívola que creí que eras se ha convertido en la más abnegada de las mujeres. Sin tus cuidados hubiera muerto. No digas que me vas a hacer llorar. Estoy tan poco acostumbrada a tus elogios. Haría cualquier cosa por verte feliz. Si tuviera fuerzas, nos marcharíamos ahora mismo. No, no. Tienes que restablecerte. Ponerte bien del todo. Lo mismo dan 15 días más que 15 días menos. A propósito de días, ¿sabes que pasado mañana es fiesta? ¿Por qué? Porque pasado mañana hace un mes que me trajiste aquí, a la fuerza. Tenemos que festejarlo. ¿Y qué podemos hacer? Tú te pondrás, si puedes levantarte, tu smoking. Y yo mi traje de noche. Y cocinaré la mejor cena de lata que has comido en tu vida. Pondremos el disco de la marcha nupcial. O el otro, si lo prefieres. Y festejaremos algo así, como nuestras bodas. De Europa. Ha sido la cena más exquisita que he comido en mi vida. Aunque un poco triste. ¿Por qué? Porque casi es una cena de despedida. No has estado insistiendo durante estos dos días en que nos vayamos cuanto antes. ¿No crees que la orquesta debería tocar música de baile? ¡Maestro!
No podría dejar de hacerlo. ¿Crees necesario, imprescindible que no volvamos a vernos? No quiero perjudicarte más. ¿Pudiera haber algún medio para arreglarlo? No lo hay. Tú lo sabes. Prométeme al menos que nunca volverás a robar. Te lo juro. ¿En serio? Es que se puede jurar en broma. Estoy decidido a emprender un negocio cualquiera con los 50 mil pesos ganados como marido alquilado. Si hicieras eso, nunca es tarde para que un hombre se regenere. Me entran ganas de abrazarte de alegría. ¿No recuerdas que mis besos eran tu castigo? Si te pidiera un beso, me lo darías. Pídemelo y lo sabrás. Nos vamos ahora mismo. Pero estás loco. A estas horas. En el acto. No preguntes nada ni te niegues a ello. Tú y yo no podemos estar solos un minuto. Mereces ser feliz. Y yo no quiero ser un obstáculo en tu vida. Prepara las cosas mientras voy a revisar la lancha. Dígame Dios, qué manera de llamar. ¡Va! ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! ¡Hijo de mi alma! Cálmate. ¿Ahora vas a llorar? De alegría, chiquito. De alegría. Creí que no te volvería a ver. ¡Qué tontería! ¿No has recibido mis cartas y telegramas de todas partes donde estuve? Sí, las he recibido todas hasta hace un mes. Creí que andabas en malos pasos. Eso de que te contestara lista de correos, no sé. Me daba la impresión que te habías enamorado de alguna pelandrusca. ¿Qué cosas tienes, mamá? Ya te dije en una de mis cartas desde Buenos Aires que me había encontrado un caso muy interesante del que quería hacer un libro. Por eso me retrasé un poco. Es la primera vez que un libro se tiene tanto tiempo fuera de México. Hijo, ¿por qué no dejas los versos y los libros y te dedicas a tu carrera de abogado? Es que este podía haber sido el libro de mi vida, mamá. Ah, hijo, no te entiendo. Nunca entenderé a los poetas. Hijo, ¿estás triste? No, mamá. Espera, yo voy. Un telegrama para el señor Ernesto Vidal. Yo soy. Gracias. Adiós. Padrino falleció la semana pasada. Es necesaria tu presencia, Julieta. ¿Es algo grave? No, mamá. Pero tengo que salir de viaje urgentemente. ¿Otra vez? Sí, mamá. Voy a preguntar por teléfono a qué hora sale el próximo avión. Tengo tiempo que perder inútilmente. Comprendo tu dolor. Lo que no entiendo es esa actitud conmigo. Le puse el telegrama porque es absolutamente necesario que se ocupe usted del testamento. ¿El testamento? Puedes contar conmigo para todo lo que desees. No se trata de ayudarme a mí. No sea usted cínico. ¿Por qué no te explicas de una vez? Ha dado usted el mejor golpe de su vida de ladrón internacional. Mi padrino le ha dejado a usted toda su fortuna. No entiendo por qué. Le creía a usted mi marido. Y quiere usted un hombre honrado que podría administrar las fábricas y los negocios mejor que yo. Usted lo embaucó. Seguramente se lo sugirió usted abusando de su buen corazón. Quizás hasta el propio testamento haya sido redactado por usted. Julieta, no quiero pelearme más contigo. Estás en un momento difícil de
cualquier cosa que yo te dijera no serviría más que para aumentar tu dolor y tu indignación. Pero te juro que yo no he insinuado nada al pobre padrino. Y si eso del testamento es verdad, cuenta con que te será devuelto hasta el último centavo. Basta ya de mentiras. Yo encontraré la fórmula legal para que recuperes toda la fortuna. A mí no me importa el dinero. Ni a mí tampoco. Por eso creo que ya hemos hablado bastante de este asunto. ¿Quieres algo más? Solo una cosa. Que sepa usted que le odio. Que le he odiado desde el primer día que le vi. Ya lo sé. Pero yo no te odio. No podría hacerlo puesto que te debo la vida. Aquí tiene usted un cheque a su nombre firmado por el señor Ernesto Vidal, devolviéndole todo el efectivo que su padrino tenía depositado en los bancos. Y esta es la escritura de cesión del resto de los bienes. Muchas gracias. Buenos días. ¿El señor Ernesto Vidal? Sí, señorita. Es mi hijo. ¿Su hijo? Sí. Le extraña que mi hijo tenga una madre. No, no, es que no sabía. ¿Puedo verlo? ¿Verlo? Ay, señorita, ojalá. Se me ha marchado otra vez. ¿A dónde? No sé. A terminar un libro que le ha inspirado no sé qué pelandrusca que me lo trae loco. Ay, ¿no será usted esa pelandrusca? Sí, señora. Yo soy esa pelandrusca. Gracias a Dios. Y él es el pelandrusco más adorable que he conocido en mi vida. Te traigo un juez para abreviar las cosas. Un momento, joven. Usted no está casado todavía. Pero nos va usted a casar. Ahora mismo. En algún lugar del Pacífico, a tantos de 1990, presentes los millones de...